Gracias, buenos días. Para un cordial saludo a todos los habitantes de Ciudad Equidad que nos acompañan. Precisamente venimos aquí a lanzar esta iniciativa pedagógica, esta iniciativa de respaldo al sí en el plebiscito para que sea posible la paz en Colombia, porque Ciudad Equidad es el resumen de la Colombia que se ha hecho moldeada por la violencia, por la guerra, por el conflicto. Aquí son o se construyeron 4.000 viviendas que albergan alrededor de 20.000 personas que proceden de distintos lugares, no solo de Santa Marta, del departamento del Magdalena, en la región Caribe, sino de Colombia. Y precisamente la mayor parte de sus habitantes fueron víctimas, de alguna manera, del conflicto, desplazados por la violencia. Y por eso entonces estamos acá, porque esta es una obra de paz en la que nosotros fuimos parte muy activa en la construcción de la misma. Y desde acá vamos a partir a lo largo de estos dos días en la ciudad de Santa Marta para lanzar esta caravana por la paz que ya fuera de la ciudad se inicia en el departamento de La Guajira. Un especial saludo a los periodistas que nos acompañan en la mañana de hoy, los medios de comunicación que están cubriendo este hecho histórico para Colombia y por supuesto para nosotros, la manera como lo asumimos nosotros los amarillos, nosotros los magdaleneses, nosotros los caribeños. Y un cordial y afectuoso saludo para todo el equipo que nos acompaña el día de hoy de Fuerza Ciudadana y de la Alcaldía de Santa Marta, que liderados por su alcalde Rafael Martínez tienen un compromiso precisamente con esta convocatoria democrática y sin precedentes en este siglo. Interpelar a los ciudadanos para preguntarles si están de acuerdo con que se suscriban los acuerdos de paz que se han negociado a lo largo de casi 4 años entre el gobierno y la guerrilla, la insurgencia de la FARC, para que esta organización haga cese definitivo, dejación de armas, se incorpore a la vida política democrática y se cumpla en el marco de un acuerdo de 6 grandes puntos, los compromisos que implican verdad, justicia y reparación para las víctimas, para esclarecer buena parte de estos hechos de violencia a lo largo de todas estas décadas, para avanzar en la sustitución y erradicación de cultivos, de una política de superación del narcotráfico en los territorios de la ruralidad colombiana, particularmente para propiciar una reforma agraria aplazada por décadas que favorezca a los millones de campesinos, inclusive que han tenido que salir producto de la violencia de sus propias tierras y asentarse en condiciones de precariedad en las principales ciudades del país y muy particularmente en la costa caribe y en la ciudad de Santa Marta, donde prácticamente su llegada equivale a una proporción de casi el 40% de la población de la ciudad. Obviamente también implicó, esta ciudad fue solo receptora, sino expulsora por producto de la violencia de los grupos que en ese tiempo operaron aquí, en las últimas décadas, principalmente los paramilitares, hacia otras zonas del territorio nacional. La reforma agraria aplazada, a pesar de tantas veces reconocido el derecho de los campesinos para acceder a una tierra de calidad, reformas agrarias
solo en los años 30, sino 60, siempre postergadas por intereses de las élites, de los terratenientes. Esperamos que esta sea la oportunidad para reivindicar el campo y los campesinos y poder entonces cambiar nuestro modelo de relación territorios rurales con territorios urbanos, que puedan ser zonas productivas, que puedan generar empleo, calidad de vida, la gente pueda vivir en paz. Un acuerdo que debe posibilitar, por supuesto, también una reforma política para que la oposición pueda participar en los escenarios de la vida democrática, no solo la guerrilla, la FARC, se pueda incorporar. Eso a algunos les parece un asunto polémico, pero lo cierto es que en esta negociación hay puntos que no tienen precedente en ninguna de las otras negociaciones que se adelantaron entre el gobierno y la guerrilla. Y esos puntos, en la medida en que se cumplan y garanticen, van a ser fundamentales para que el país avance y supere el fenómeno de la violencia. Y hay otros que son básicamente la reedición mejorada de otros acuerdos ya suscritos en el pasado. La posibilidad de la participación política no es nada del otro mundo. El M-19, por vía electoral, después de la desmovilización, unas pocas semanas o meses después, a pesar de que le fue asesinado su comandante en un avión, suscribió los acuerdos de paz y finalmente eligió la tercera parte de la constituyente, la constitución del 91, lo que le impulsamos desde el movimiento de la séptima papeleta, desde el mundo universitario y todos los otros actores que participaron allí. Recuerden que fue una constituyente presidida por tres actores: el Partido Liberal, el Conservador y el M-19. Es el resultado de esa Colombia diversa, esa Colombia plural. Y es la Constitución que ha venido garantizando una serie de derechos fundamentales que antes se desconocían, y por vía del mecanismo de tutela muchos de esos derechos se han podido aplicar y la comunidad recibe el beneficio de los mismos. Una Constitución que significó grandes avances en nuestra democracia, de esa política, desafortunadamente, y en materia social, no así en materia económica. Hay cambios que están postergados y por eso nosotros somos partidarios de hacer unas reformas profundas en este país, que muy seguramente tienen que arribar a un escenario constituyente nuevamente.